Antes de tomar sus asientos, los secretarios provinciales del PSOE en la región fueron mostrando su apoyo a José María Barreda. El primer turno fue para Francisco Pardo, quien alabó el talante del actual presidente de Castilla-La Mancha. Es una persona moderada, es una persona a la que le gusta dialogar, entenderse con todo el mundo, es una persona que le gusta practicar el respeto, pero te tengo que decir que le están organizando desde el Partido Popular una campaña de insultos y de desprestigio, que ¿sabes lo que te digo? Que la van a castigar los ciudadanos en las próximas elecciones del 22 de mayo. Por su parte, Nemesio de Lara ha asegurado que si Ciudad Real es una de las provincias con mayor índice de voto socialista, es porque los ciudadraleños quieren a aquellos que aman Castilla-La Mancha. En Ciudad Real queremos a todo el mundo, somos buena gente, abierta, hospitalaria, pero queremos un poquito menos a aquellos que no creen en nosotros, a aquellos que no tienen fe en nosotros ni aman esta tierra, a aquellos que solamente vienen aquí a buscar voto, pero no a preocuparse por nuestros problemas. Por eso, a la señora de Cospedal la queremos un poquito menos. Por su parte, José Luis Martínez Guijarro ha ensalzado lo bien que está Cuenca gracias a Barreda. Es espectacular. Cuenca es una ciudad y una provincia encantada y encantadora y está encantada con el presidente Barreda, que es nuestra garantía de futuro. María Antonia Pérez León se encargó de recordar que ni Guadalajara ni Castilla-La Mancha quieren ATC. Nos ha costado mucho esfuerzo construir un futuro con energías verdes y renovables, un futuro sostenible y comprometido con nuestros hijos. Y en ese futuro no cabe un basurero ni un cementerio nuclear, ni en Yebra ni en Villar de Cañas. Y ha asegurado que Barreda es la única garantía para que esto no ocurra. El secretario provincial del PSOE en Toledo, Emiliano García Pagé, ha asegurado que los socialistas aún tienen muchos proyectos para Toledo. Y yo no voy a parar hasta que no consiga para mi ciudad 3 millones de turistas. Es verdad que me ayudan mucho los candidatos del PP, que son todos de Madrid y vienen de fuera. Y no vamos a parar hasta que consigamos tener el río Tajo limpio y además en cantidad. Y ya sabemos que eso, si lo puede arreglar alguien, se llama Barreda, porque va al cárcel, no lo va a arreglar. Una vez dentro del pabellón, el anfitrión del acto, el alcalde de Alcázar de San Juan, ha sido el encargado de abrir el turno de intervenciones. Podemos exhibir nuestro orgullo como gente que hemos contribuido a crear ciudades como Alcázar y regiones como Castilla-La Mancha. Y os digo una cosa, esto no hubiera sido posible. Este orgullo que tenemos por nuestra tierra, por nuestras conquistas, por nuestra atención a los mayores, por nuestra atención educativa, por nuestra sanidad, no hubiera sido posible sin ideales y sin personas. Ideales tenemos y personas también, como José María Barreda y todos y cada uno de los que estamos aquí que lo apoyamos. Muchos guiños para el que esperan vuelva a ser por 4 años más el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.